Hola Juanjo, ¿qué pasa? ¡Hola amigos! ¿Qué tal estáis por ahí? ¡Bienvenido al canal de las rutinas de Juanjo! ¡And Family! Bueno, deciros amigos que si oís a Juan hablar raro es porque acaba de venir del dentista, ¿vale? Mira, mira, de aquí para acá, dormir. ¿Para que no se me nota? Bueno, yo te lo noto algo, ¿vale? Yo te lo noto algo, ¿vale? Mira, a ver, ahora lo noto todo el mundo. No te entiendo mucho, pero bueno. Ahora lo noto todo el mundo. Bueno, a ver. A mí sin anestesia tampoco se me entiende. No te entiendo, ¿verdad? A ver, ¿qué vamos a hacer hoy? Eso, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, hoy vamos a hacer una merienda para los niños y para los grandes, que no son para los grandes. Para mí, la merienda en este caso es para mí. ¿Y a mí? Y bueno, y para ti. Y a ti, y a ti, y a ti, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hoy vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Pues nada, vamos a hacer algo muy sencillito, que es. Pues una napolitana rellena de chocolate. Sí, qué rica, ¿verdad? Sí, bueno, es hojaldre, ¿no? Relleno de chocolate, sí, vamos a decirlo así, porque lo que vamos a utilizar va a ser eso. Una masa de hojaldre. Una masa de hojaldre. Azúcar glas. Azúcar glas. Virutitas de chocolate. Virutitas de chocolate. ¿Y? Y en este caso vamos a utilizar por la que, bueno, lo que crema de chocolate. Una crema de cacao, pero la vamos a poner mixta. Sí, la queremos mixta. ¿Vale? Y huevito, huevito, ¿vale? Batido. Para darle un poquito arriba para el brillo, para que coja brillo. ¿Mm? Brillo, vamos a bañar aquí la napolitana con el huevo. Brille, brille, brille. Bueno, vamos al lío, ¿no? Vamos al lío porque tenemos mucha hambre, porque se nos va a pasar la hora de merendar, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Bueno, voy a decirle, para esto tenemos que tener un precalentamiento del horno, ¿vale? Que ya lo tenemos aquí. 10 minutillos a 200 grados. A 200 grados, ¿vale? 200 grados, mira, aquí está nuestro horno ya preparado. Este. Y aquí estoy yo. Mira, en pijamita, la mar de gusto, esperando mis napolitanas. ¿Qué me dice Juan? Fátima, ¿quieres que te haga unas napolitanas? Digo, hombre, claro, pero espérate que voy a coger la cámara y la voy a grabar a los amigos. Pero como estoy segura que esta receta ya la conocéis. Que si no la conocéis, pues la verdad hay que probarla. Fijo. Probarla porque está súper rica. Es súper fácil. Y bueno, entra muy bien, ¿vale? Entra muy bien. Sí, mamá, Aquí está bueno, Juanito con su masa. Esta es la masa. Y vamos a hacer napolitanas pequeñitas, ¿vale? Sí. De esas de dos bocaditos. Claro, para no comer, no, para comer, no, una petit. ¿Qué sabes? Petit napolitana. Eso, eso. Qué rica. Vamos a poner aquí la masa en el centro para atender, para aprovechar este papel, el mismo papel que nos vale. La podemos hacer a lo largo también, una cañita desenrollada, una cañita grande, un cañón grande. Esa. Uno para cada uno, ¿vale? No, bueno, a esto le vamos a echar un poquito de azúcar glacé, ¿vale? Vale, ¿te parece bien? ¿Te parece bien? Parece, sí. Tengo que abrirlo porque lo he recién comprado. Sí, porque me dice, oye, que voy a comprar. Digo, oye, pues no se te olvide las galletitas de chocolate ni el azúcar glacé, ¿vale? Claro, dice. Ya que vas al dentista. Ya que vas, pues te pasa por la tienda que está al lado. Pásate y compra las cositas. Digo, vale, mira, ¿vale? Ay. Vamos a abrir esto. Y el taponcito. Y vamos a polvorear por toda la masa lo que es la azúcar glacé, ¿eh? Así. Ahí. Ah, poquito. Vamos ahí, echarle un poquito de azúcar. Ya está. Y ya. Hay que darle azúcar, Juan. Vale. ¿Vamos a cortarla? Vamos a cortarla, sí. Venga. Vamos a hacer medio... una 6, ¿no? Una 6, ¿no te parece bien? ¿Una 6 también? Vamos a hacer una 6. Vale. Sería aquí a lo largo, ¿verdad? Pues dos. Y luego así, sí, sí, sí. Y ya está. Ya está. Vale. ¿Cómo quieras? A la mitad. Ay, qué hambre tengo. Bueno, es más que esto es rápido, ¿no? La verdad que sí. Esto es un postre muy rápido. Creo que con esto no puedo bien, fíjate. Hombre, yo la verdad, ¿por qué no coges un cuchillo, hijo, de toda la vida? Porque como esto tiene su sierra, ¿va a cortar? Ya, pero aún así yo quería un cuchillito. Mira, con un cuchillo. Mira, Juan tiene que ser muy fino. Con un cuchillo, hombre, de toda la vida. Ay, córtame la hojaldre, que no se corta en un momento. Ahí está. ¿Has visto tú, tanto pitimini? Que me corte, hombre, me lo corte con un cuchillo. A ver, una. La mía más gordita, ¿vale? Y la mía más gordita. Vale. Es que esto cuando se mete en el horno empieza a oler, mira. Y nos quedamos como unas lagartijas pegadas al horno, ¿verdad?
El olor que suelta esto. Vale, venga, ahí al lado. Y por aquí el otro. Córtale y va a separarlo después, ¿vale? Ay, que sí, que sí. Y ahora vamos a poner la Nutella en medio, ¿no? Sí, la Nutella. Hombre, por los bordes no me lo vayas a poner, porque si no a la hora de pum 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 doblar, pues tú sabes. Ahora cerrarlo no, no está bien. Claro. Vale. Lo pones aquí a lo largo, mira, aquí, de aquí a aquí, y cerramos de aquí a aquí. Un rollito. ¿Dónde quieres que lo ponga? Aquí, en el centro. Sí, cariño. La mía bien, sabe, bien... Bien cundida. Bien cundida, ahí. La suya, la de la demás. Bueno. No, para que no se os quite, eso lo hago para que no se os quite el hambre, ¿no? A ver, esto es al gusto, ¿eh? El que quiera de chocolate normal. Hombre, y el blanco, nosotros vamos a poner mixto. Mixto, él también le podría hacer con la tableta de chocolate, ¿verdad? También. Nosotros lo vamos a hacer con... Con las onzas de chocolate. Exactamente. Vale, entonces esto lo ponemos a lo largo, ¿no, cariño? A lo largo, a lo largo. Eso, ahí. Bueno, bueno, bueno. Ay. Ay. Qué pinta se va a quedar. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, amigos, Juan me ha quitado la cuchara porque me estaba tomando la... A dos manos. Me la estaba tomando a dos manos, ¿vale? Bueno, le hemos echado una cantidad considerable. Bueno, lo que pasa es que lo hemos partido, ¿vale? ¿Vale? Para la hora de enrollarla, porque... Y lo vamos a enrollar un poquito, ¿sí? ¿Vale? ¡Qué maravilla, Dios mío! ¡Qué maravilla! A ver, la pregunta mía que yo te hacía, Fanny, Fátima, era... ¿Quieres que le haga unas muecas aquí? No, no quiero que le haga muecas, no hace falta que le haga muecas. Vale. Y un huevecito. Después le echa su virutita y nos la vamos a llevar al horno antes que salen las 9 de la noche, ¿verdad? Pues nada, porque yo, de hecho, que me lo quiero comer, pero me lo quiero comer a una hora de... ¿Considerable? Considerablemente tempranito. Así, a lo largo. Así, así. Así. A ver, perdona la luz, porque con la sombra de la mano de Juan, en medio de la napolitana, que no la quita, ¿vale? La mano. Niña, no la quita la mano, está ahí con la napolitana liado. Ahí. Que no la quita. Y ahí es que nos estaba diciendo cuando estábamos, oye, ¿os queda mucho para...? ¿Os queda mucho? Ahí está, ¿eh? Venga. ¿Este también? Esa también. Ahí. Ahí. ¿Queda de carga? Ahí, ahí. ¿Y este ya va a finiquitar? También. Ay, 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 qué yo vea. Qué buena pinta tiene la napolitana, por favor. Y qué buena pinta tiene ahí. Aplastarla un poquito. Aplasta una mina. Eso ahí. Mina. Esto después va a coger su formita. Sí, ¿no? Pero tengo la zona para arriba. Mira, para, tú sabes, ahora, esto por la mira, dale la vuelta a esta, que tienes el doble para abajo y no me gusta. ¿Qué soy? Dale el doble para arriba. A ver, esta también tiene el doble para arriba. Para ponerlo para abajo. Que no vea yo doble ahí, raro, ¿eh? No, me está mandando de chocolate, ¿eh? No puede ser. Ahí. Ya me la ha manchado. Este y este también. Claro, que no me la pones ahí derechita para que yo la vea una, pero no me la manche de chocolate, sí. Chiquilla, a ver. Bueno, para. Dale el huevecito. El huevecito. Mira, aquí tengo unas pequeñas espatulitas. No, no te, la verdad es que tengo comprada lo que es la brochita, pero bueno, con esto también le puedo. Como no tenemos brochita, no tenemos brochita. Hoy la vamos a comprar. Es verdad. La vamos a hacer con esto un poquito de... Tú sabes, ¿sí? De huevecito por encima, ¿vale? Por encima no me lo esparce, Juan. Por encima no, se esparce. Lo tienes que pintar, así. ¿Ya? Así, pintadito. Así. Así, pinta, ya pinta un poquito. Ay. Que si no te crees un Picasso. Oye, amigos, voy a decir una cosa, ¿eh? Hoy estaba comentando con Juan de hacer un vídeo. Que lo vaya a ver muy próximo. Que yo voy a decir una cosa. Sentaros porque os vaya a caer la silla. De verdad os lo digo. Sentaros porque, pero me vaya a caer de la risa, ¿no? Que yo cuando me lo ha dicho, yo eso no lo hago, ¿vale? Es que no lo hago. Me niego. ¿Verdad? Es que para hacer ese tipo de vídeo hay que ser valiente. Sí, hay que ser valiente. Pero dice, venga, Fátima, de verdad, digo, bueno, ya tú me lo propones en el vídeo y ya veré si soy capaz de desarrollarlo o no soy capaz de desarrollarlo. Pero ya, amigo, comentaros que os sentáis en la silla porque os vaya a caer la risa. Vamos, yo solamente me reí, solamente cuando me lo estaba diciendo, porque yo decía, es que esto no lo hago. Pero bueno, ya veré ya lo que os digo, porque solamente lo haré en el próximo vídeo. Eso. Bueno,
Así pintaba sin así. Así pintaba. Yo pienso, Fátima, que las virutitas hay que echárselas cuando salga, si no se van a derretir. No. Las virutitas me las echas ahora. Ahora, que se van a derretir, ¿eh? Que no se derriten, chiquillo. Bueno. Y se derriten porque se queda impregnado en el hojaldre. Vale, vale. Píntame un poquito, tampoco hace falta que le eche huevo encima. Píntamelo, pero no le eche huevo. Esto lo pinta, cariño. Que ya está. Yeah. Me está exagerando mucho. Ahí, ven. Vale. ¿Y esto va al horno? Esto va al horno cuando le eche la virutita. Me vengo con él para hacer la napolitana para asegurarme que haga la napolitana que yo quiero, ¿vale? Como ella quiere, ¿eh? Como yo quiero, ¿vale? O sea. A ver, aquí está. Ay, la virutita. ¿La quieres generosa? No, verá tú, la espolvorea, hija mía. Pero, hijo mío. A ver, dame unas cuantas, venga, voy a aportar. No, unas cuantas nada más, espérate ya. Al final me voy a. Se me va a caer. A ver, ahí, sí. A ver, espera. La voy a. ¡Ah! Que se me va a caer por todos lados la virutita. Mira, ve una cosita. ¡Ah! Se me ha caído. Bueno, ya está. También está bien. La tuya también, que luego está muy bien. La ha puesto venenosa. Vale. Bueno, a ver. Como la Ari quiere, yo quiero y tú quieres, y mi hijo no le gusta, pues he pensado que dos para cada una. No. ¿Cómo que no? No. Vamos a ver. No. Hay seis. Ya está. No le uno para cada uno y cuatro para mí. Sí, vamos, ya está. El que reparte y reparte se lleva a mejor parte. Nunca mejor dicho. Pues voy a repartir yo esta vez. No. Que no, que dos para cada una. Vale. Bueno, pues nada. Una vez hecho esto, que ya yo he dicho que echar unas cuantas y él ha echado también considerablemente bastante filutita. Hombre. Mira, esta seguramente. La envidia esta fumada. Seguramente es de él, ¿vale? La envidia es fumada, ¿eh? Sí. Pues nada, la vamos a poner. Espérate que no se ponga esto. Venga, ponlo ahí. Nubloso. ¿La botella ya? Sí. ¿A cuándo tiene que estar? ¿Cuánto tiempo? Yo lo quiero unos 12 minutos, vamos, que eso se lo vamos viendo. Cuando lo vemos doradita a nuestro gusto y que yo eso empiece ya a oler a gloria bendita. Saliva. A gloria bendita, entonces está ella. A bien entera, ¿no? Cuando huela a gloria bendita, entonces está ella. Mi niña, coño. Venga, ten cuidado, te vayas a quemar. Sí, porque no has cogido la. Bueno, tampoco, para meterlo como está fría la bandera. Eso es. Pero ten cuidado porque se te va a doblar y para. Vamos a una cosita, ¿eh? Venga, que base ahora. No hagas tanto. Que me quiero comer las napolitanas hoy, hombre, no hagas tanta, que va a cortar el papelito. Mira, ahí está un poquito cortando. Ahí está. Ay. ¿Hay que ser curioso? Sí, hombre, sí, todo el curioso del mundo entero. Ahí. Venga. Pero yo tengo curiosidad de que salgan ya. No, tú tienes ganas. Mira, ahí están, ¿vale? Pues nada, vamos a. ¡Tayán! A esperar nuestros 12 minutitos. No me quedo aquí porque verdaderamente me entran ganas de quedar más aquí pegada a la. Aquí está viendo cómo pero se no hace. Vamos a esperar, ¿no? Pero no vamos a esperar, vamos a ir planteando la mesa. ¡Nos vemos en 12 minutos! ¡Nos vemos en 12 minutos! Bueno, Juan, ¿qué haces colgado de la puerta del horno? ¿Queréis ver el resultado? Es que se ha apagado la luz, ya ha hecho el horno. ¿Queréis que me la voy a comer toda? Sí, va a comer tú toda la. ¡Mira cómo ha quedado! ¡Mira! Es que de aquí no. Con tanto rojito que está. No se aprecia bien, pero espérate, voy a acercarme un poquito. Yo me lo traigo ahora. ¡Ay! Yo la voy a sacar ahora. Qué ganas tengo, Juan. ¿Sí? Qué hambre. Vale. Qué bien huele esto. ¿Sí? Tenemos la pinta, ¿verdad? Sí. Ahí. Un poquito por aquí. Y otro por aquí. Ahí. Y la vamos a sacar con mucho cuidadito porque sí, eso... Sí, ten cuidado porque esto achicharra. Quema. Pero la vas a sacar así, ¿no? Sí, la, ¿no? Saca la bandeja, ponla ahí arriba. No, porque esto quema bastante, cariño. Pero que tú sacabas la bandeja. Mira, A ver, va a poner así. Mira. Mira. No se te van a caer, por favor. No. Creo que te digo que se te puede. ¿Ves? ¡Qué maravilla! Qué maravilla vivir en Sevilla. Mira, ve cómo nos han derretido las virutitas. Ve cómo están intactamente las virutitas. Intactamente, ¿dónde están? Intactamente y puestas. Y bonito palabra. Están. Que nos han derretido, que están ahí. Pueden. Ay, entonces ahora voy a pegar el papel. Bueno, no pasa nada. Ah, bueno, pero. ¡Ah! Se me ha caído la última, no, por favor. Ahí está. Ahí está. Oye. Bueno, oye.
Espérate, vamos a ver. ¿Qué me dice? De que te digo, ¿qué te puedo decir, Juan? Que le ves incardiente, que se enfríe un poquito. Vamos a buscar a la niña, vamos a buscar a la niña para tomarnos la... ¿Vale? Tiene un pintazo, ¿no? Tiene un pintazo, ¿eh? Vaya pintazo que ¡hombre! Tiene. Bueno, pues esto ha sido el resultado, amigos. Espero que os haya gustado. Unas ricas y doraditas napolitanas. Se hacen en nada de tiempo, son súper ricas. Y si tenéis ganas de tomaros una y no bajar abajo a comprarla, claro, pues las hacéis en casa porque son súper sencillas, ¿vale? Rápido, ¿verdad? Y rapidísimo. Anda que no. Bueno, pues nada, aquí ya tenemos a Juanjo con las napolitanas listas para ir a la mesa. Estoy mirando cuál me va a comer. Me va a comer primero. No mire la que te va a comer porque te va a comer dos. Me da igual cuál sea, porque están las dos, todas tienen muy buena pinta. Bueno, pues lo dicho, vamos a ir por la chica que está en el cuarto ya esperando las napolitanas. Otro día os hacemos otro tipo de merienda, ¿vale? Sí, vamos a hacer, el próximo día vamos a hacer una merienda con frutita, ¿vale? Parece bien, con frutita. Van a intervenir las frutitas, ¿vale? Eso es. Para que nos digan, oye, de tanto chocolate. No, tienen que comer fruta. Que tienen que comer fruta. Y ahora sí, os vamos a dar un beso muy grande. Espero que os haya gustado esta recetita. Si no la habéis hecho, pues os invitamos a que la hagáis, que es muy fácil. Y nos vemos en el próximo vídeo de las rutinas de Juanjo. ¡Am family! ¡Am family! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Corta que me la como!